Bueno, las pedagogías democráticas o libertarias pues siempre tienden a asociarse a situaciones de caos y desorden. Son muy típicas en otros países y aquí en España solemos tener reticencias a aceptarlas. Bien es cierto que como todos los modelos de aprendizaje deben de ser analizados, sacar sus aspectos positivos y sus aspectos negativos y quedarnos con lo que realmente nos funciona o nos puede funcionar en nuestros contextos. Al final lo ideal es partir de un modelo ecológico que aúna todo lo positivo de otros modelos y que realmente da respuesta a nuestra necesidad. Al final la libertad y la autonomía del alumno no es igual a caos o desorden.